avisar José cómo anda la piscis. Ya estamos acá listándonos para irnos para el COPE. Sí, sas. Hola, yo soy Jeffer Williams y el día de hoy me encuentro por acá en la pista El Cooperativo. Es la primera vez que vengo acá a esta pista y pues hoy me van a estar acompañando conociendo esta excelente pista. Dicen que es una pista bastante técnica, que por el clima en donde estamos suele ponerse bastante húmeda y muy resbalosa, entonces vamos a ver cómo nos va. Hace rato no monto, no voy a pista ni nada, entonces vamos a ver cómo nos va y pues nada, así que acompáñenme. Bueno, ya estamos acá prácticamente en el inicio de la pista, estamos acá haciendo una paradita para bajar las cosas, por acá hay una tiendita, vamos a comprar algo y ya nos alistamos para descender. Les cuento que parece que va a llover, viene una nube, no sé si se alcanza a ver. Entonces, dicen que esta pista se pone re aletosa con la lluvia, se pone un jabón. Entonces esperemos que por ahora no nos llueva. Bueno, ya nos alistamos. Vamos acá con el Tirri. Vamos a conocer la pista del cooperativo. Hace rato no vengo en modo así full de H y con el casquito. Ya tengo que cambiar el casco porque ando sin visera. Buenas. El clima está chévere. Está rico, ojalá siga así. Lo que pasa es que siempre está un poquito oscuro. Pero bueno, vamos bajando de una vez, esperamos a Paula. Bueno, esta es la entrada de la pista del cooperativo. Entonces, vamos a ver acá cómo nos va. Sé que hay unos vuelitos que son así como peligrositos, de nivel. Y de pronto hay un poquito de barro porque anoche llovió súper duro. Y estamos renublados. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, nos fuimos a conocer la pista. Uy. Acá, uy, siempre está un toque inclinado. Escaleritas. Bueno, esta es la de reconocimiento, entonces vamos suavecito. Espera que están chimbas. Uy, cómo está oscurito. Las escalas. Que salen estas escalas. Primer dropcito, se está chable. Vamos a esperarlo. Este puede echar. Oiga, ese inicio está poderoso, ¿no? Está esas escalas. Ah, bueno, es que esto es lo que digo. Este está breve. Pues echarlo para el cinco. Sí. ¿Lo van a echar? Echémoslo. Ah, está firme. De esta regla. Bueno, se me están empañando un poquito las zapas. Acá viene otro. Es que está. O sea, difícil no está. No, es con impulso. Llevar buena velocidad. Pero sí, seguimos, ¿sí o qué? Sí. Ah, bueno, este está. Este también se puede echar de una vez. Este está rela. Ah, sí, a la derecha por el piquito. ¿Lo echamos de una vez? Sí, toca, pues hacerlo por lo menos para acercar el bollo. Porque... Ah, sí. ¡Ay,
Oiga, marica, está chimba, ¿no? Ah. Está bacana. Sí, sí. Está vela. ¿Qué tal, Paula? Sí, está bacana. A darle. Que me voy. Oh, marica, es que me caigo. Sí, me estrellé muy. Porque la pasé, o sea, la potrié. Y me... toca abrirse uno bien sí, allá. Me fui muy hacia allá. Ah, porque pille. Es que acá puede uno coger esta o por acá. Uy, pero esta está letosa. No, oh, yo creo que esta está como mejor. ¿Cuál? Pues a Sara, pero está como... Me pareció mejor la izquierda, ¿no? Ah, no, pero sí, ¿no? Culo para atrás. Sí, sí. No, aquí culo para atrás y soltar. Ahí va el tirri. ¿Qué tal, breve? Voy. Bueno, vamos a darle a ver. ¿Listo? Acá. Para atrás. Ah, sí, está rela. Dale, duro, duro. Culo para atrás. Ahí fue. Esa es. Buena. Uy, excelente. Yo creo que es lo más empinado que me he echado. Severo. Pégalo. Bueno, seguimos. Acá a la derecha. Qué chimba de pista. Ay, qué loca. Uy, puta. Se fue el tirri. Lo que pasa es que toca cruzarse, marica. Sí. ¿Y este qué? Caucha, caucha, buena, buena. Ahí toca cruzarse si no se... Ah, pero este se puede bajar por acá. ¿Será que no vamos capaces? Yo sé que lo pasamos de largo, más largo el salto de la una. Lo que pasa es que no venimos. Lo que pasa es que ese cruce le quita uno velocidad. Bueno, lo bajamos con el cuerpo. Y acá por la derecha, pero con cuidado con esta raíz. ¡Ay, bueno, rea! Acá es el rogar de... ¡Uy! ¡Qué puta! Sí, marica. Este rogarden está baletica. Ya no veo nada, tengo las gafas reempañadas. Bueno, acá ya vamos, creo que llegando a la parte final. Ay, bueno. Ya vamos llegando, creo que a la final. Bueno, esto está chable. Vámonos acá a ver. Ah, sí, sí la pilló.
Ay, qué horror. Uy, Paula, la ahí. Ojo que acá vienen unas piedras pelle, ¿no? Ay, colorea. Vale, este salto. ¿Qué hice? No, suéltele. ¿Por dónde es? ¿Para abajo o qué? Sí, no, esperen el carro acá, marica. Borracho mal parido. Bueno, ya vamos acá para la segunda manga. Acá en la camioneta. Bueno, esta primera bajada fue full reconocimiento. Mirando a ver cómo está la pista, qué saltos tiene. Y ya pues en esta esperamos bajar a tope. Lo más a tope que se pueda. Bueno, vamos a ver si podemos hacer una bajada completa y fluida. Vamos acá a cogerla. Vamos a meterle ya un poquito más de velocidad. Uy, que me voy. Toca, toca, toca. Ah, wey, puta, me quedé en la zana. Ah, ahí era por el drop. Un toque más. Al raspaculitos. Uy. Uf. Bueno, rea, que le doy derecho. Le doy derecho ahí. Uy, ya me duele las piernas. Ah, no perdimos. Ahí un toque de fluidez. Bien. Lo hicimos mal. Mal. Uf.
Vamos a ver. Marica, no me están frenando nada. Y marica, está un jabón. Marica, sí, yo ya me fui. Uy, gonorrea. Uy, marica, téngalo. Qué gonorrea. Uy, sí, marica, porque acá esto lo saca uno. Uy, marica. Uy, gonorrea. Está re jabón. No, su puta madre. ¡Téngalo! ¡Uy, conorre! Chaloca, fui a frenar y me fui. Espere. Breve. Marica, esto es un jabón, ¿no? Uy, hueputa. Qué gonorrea. Téngalo. Téngalo. Bueno, seguimos. Seguimos sin grip. Uy, gonorrea. Qué puta. Marica. Qué bueno. No, no, y sabe que esto. Que esto es lo más breve. Dale. Dale. Izquierda, izquierda. Ay, su madre.
Ahí donde viene el salto le puede echar. Uy, marica, pilas, pilas. Está bien, Jeffer. Bueno, ya estoy en mi casa, de hecho ya estoy editando este video que ustedes están viendo y pues ese día se me descargó la GoPro, no la había llevado cargada porque no pensaba salir ese día, entonces no estaba totalmente cargada y pues bajando en 4K y la resolución que utilicé y todo eso, la descargó súper rápido y pues como vieron me tocó usar las tomas del viejo Tirri, que muchas gracias ahí por esas tomitas. Y pues eso fue como lo último que ustedes vieron. La pista se puso un jabón y eso que no llovió súper duro, no me lo imagino en una carrera si llueve cómo se pondría. Y pues entonces eso se puso un jabón, eso fue caía tras caía, me caí como unas 6 veces. Una que sí estuvo un poco fuerte, que salí por delante de la bici y me golpeé en la espalda. Y pues nada, afortunadamente no pasó nada, la pista me gustó muchísimo. Es una pista muy brutal, muy técnica y siempre es bastante larga, más o menos está en unos 3 minutos como con 30 segundos o 4 minutos, algo así está el tiempo, digamos un tiempo de alguien que baja súper bien. Yo me eché mucho más tiempo pero porque no la conocía y pues me falta salir más a entrenar, no realicé los saltos, los drops grandes, en fin. Entonces pues nada, espero que este video les hubiera gustado, si es así no olviden dejar su like y su comentario en la parte de abajo, se suscriban al canal que es totalmente gratis y no olviden dar mucha biela y candela, nos vemos en un próximo video, chao chao.